Dankusabi significa danza, cuerpo, salud y vida. Surge de una idea y de una dicotomía de lo que yo soy como persona. Sí, es como mi interés de trabajar en la salud mental de las personas, pero también en el interés de trabajar en la salud física. Entonces, me pregunté alguna vez qué es lo que me gusta hacer. Lo que me gusta hacer es trabajar con las personas, estar con la gente, vivir con la gente, compartir con la gente, que fue lo que me llevó a estudiar psicología, pero también estaba la otra parte corporal y de habilidades y talentos corporales que también me vinculaba con la gente. Entonces, pensé en esas cuatro palabras. Inicialmente se llamaba Danza, Cuerpo, Salud y Vida, y vi que era muy largo el nombre desde lo comercial y quedó finalmente Dankusabi. Ya estando trabajando en Dankusabi, siempre me llamó la atención cómo las personas empiezan a transformar su vida desde que entran a la academia y durante su permanencia en la academia. Entonces empezamos a cualificar desde hace 5 años a las personas, no solamente por la parte de su talento y sus habilidades corporales, sino también cómo convivían dentro de la academia con sus otras personas, con sus compañeros de baile. Así fue como surgió la idea de premiar a las personas por sus talentos, pero también por sus habilidades personales, por sus características personales, hace 5 años en la primera entrega de premios de Dankusabi. La primera entrega de premios de Dankusabi la hicimos en un hotel de la ciudad, no recuerdo en ese momento, y después los otros 3 años consecutivos los hicimos aquí en ese salón, donde ustedes podrán observar. Los 3 años siguientes los hicimos aquí en este salón, pero en el 5º año quisimos apuntarle a algo diferente, a algo que impactara en la ciudad y que no fuera a puerta cerrada. Por eso decidimos hacerlo en el Teatro Tolima, preparándonos con mucho tiempo anticipado, con muchos miedos, ansiedades, con muchas inseguridades económicas, sociales. Pero finalmente decidimos hacerlo allá y las dos cosas se nos dieron para hacerlas en el Teatro Tolima. Este año los premios de Dankusabi tuvieron algo diferente y fue el espectáculo de Pasión Latina. Pasión Latina es el elenco de bailarines profesionales, niños, jóvenes y adultos que entrenan largas horas en la academia y que hacen montajes profesionales para ser embajadores del talento Dankusabi dentro de la ciudad, en el departamento a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Bueno, quiero aprovechar este momento para agradecerle de corazón a mi Ibagué por dar la oportunidad de socializar y difundir y demostrar lo que nosotros hacemos desde estas tierras tolimenses. Es un honor para nosotros este espacio que ustedes nos brindan. Queremos que sigan contando con nosotros, que cuenten con nosotros, porque la verdad es que tenemos muchas cosas para mostrarle al mundo y ustedes son un mecanismo, son ese bus que nos permiten mostrarle a muchas personas de este planeta que en Ibagué hay gente con mucho coraje, con mucho talento y con muchas ganas de vivir la vida de una forma sana y disciplinada.